Hacer universidad es en esencia ir generando el amor y el oficio por el buen hacer, descubrir los espacios y ampliar los horizontes que la sociedad, la naturaleza y la imaginación nos ofrece. Hacer universidad es crecer, es entregar, es relacionar y es dominar el arte de los conceptos y la técnica para entender y construir los futuros. Hacer universidad ha sido por siglos esa aventura que nos proyecta en otros como responsables del resultado último y más noble que nuestras inteligencias permiten. Estudiantes, académicos, ustedes son los pioneros de esta aventura nacional. Todo hay que hacerlo y en ese esfuerzo escribir la experiencia de formar una universidad para el siglo XXI. Estimada Presidenta, y por su intermedio al Estado de Chile, a la República, en Rancagua, en la Sexta Región, en O'Higgins, ha vuelto a la historia. Y esta vez, que sea de vida, de honor y gloria. Universitarios, lleguemos lejos en nuestro viaje. Larga vida para la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias. La región de O'Higgins es una versión concentrada de Chile. Hay aquí desarrollos productivos en la minería, la silvoagricultura, la industria vitivinícola, el turismo de gran valor, por mencionar algunos ámbitos de la economía más relevantes. Y la universidad se hace cargo de esos ejes de desarrollo con la definición que ha hecho de su oferta académica. Y es un buen inicio para aportar desde la educación superior a la reflexión sobre el desarrollo a largo plazo de este territorio, pero por qué no, también del país. Y su condición de universidad regional también le interpela respecto de otro desafío que más temprano que tarde va a golpear sus puertas, la descentralización efectiva. Esperamos de la Universidad de O'Higgins un aporte decisivo a la expansión del conocimiento, a la formación profesional y académica, a la orientación al desarrollo y a la afirmación de una identidad regional. Confío plenamente en que ustedes, comunidad académica y estudiantes, van a estar a la altura del reto. Confío que aquí se pondrán en juego en pleno siglo XXI las mejores tradiciones de la universidad pública y estatal en la reflexión y las capacidades para construir la sociedad, las instituciones y el país que merecemos vivir. Muchas felicitaciones, mucho éxito, que sea una tremenda experiencia. En realidad para mí fue un orgullo poder haber representado a la universidad y entregarle el presente a la presidenta de parte de todos. Para mí significó mucho en realidad y es algo que nunca imaginé poder recibir a la presidenta, pues la mujer más importante de Chile. Los temas más relevantes para mí fue como el poder demostrar que la universidad está presente. Es una gran presión igual porque tenemos que marcar como una barrera, dejar alta la barrera para que la universidad tenga un buen prestigio. Ahora las instituciones de educación superior encuentro que son vitales y sobre todo la presidenta ahí nos demostró que están comprometidos con esa vitalidad que se tiene que hacer con la educación. Darle ese regalo y compartir esos momentos nos hace darnos cuenta de que en el fondo son personas que también están comprometidas y preocupadas por lo que nosotros queremos. Y eso fue una experiencia muy gratificante, me dejó con una esperanza, sobre todo también el discurso final que dio la Presidenta y también nuestro Rector Rafael Correa, me dejó bastante satisfecho en lo que es la esperanza de lo que va a ser la Universidad de aquí en adelante.